predominado el ataque. Ha habido un tanteador bastante alto. Yo creo que es un partido rápido, dinámico. Ha habido diferencias en los marcadores que han sido, creo, justas en todo momento. Cuando nosotros hemos ido por delante es porque en esos momentos estábamos jugando mejor. Cuando Cuenca ha ido por delante es porque en esos parciales se ha jugado mejor. Pero yo creo que el partido está muy igualado. Ha habido fases distintas, quizás atípico, por seguir tu argumento, atípico en cuanto no ha habido mucha regularidad por parte de los dos equipos en el juego, ¿no? Ha habido momentos buenos de los dos equipos y momentos un poquito con más pérdidas de balón que quizás no ha dado esa sensación de regularidad en el juego. Pero por lo menos yo creo que ha sido un partido rápido, dinámico, con un juego posicional bueno, con contraataques y transiciones rápidas por parte de los dos equipos, tanteadores altos, emoción hasta el final. Bueno, pues yo creo que ha sido un partido en ese sentido típico. En cuanto a dejarnos esa diferencia de goles para la parte final, bueno, el partido ha llegado al momento final de cara para Cuenca, quizás con una ventaja excesiva para lo que había sido, a mi entender, para lo que había sido el encuentro. Hubiésemos llegado más justos a un resultado más ajustado, hubiese sido más, para mi entender, más justo, pero también es verdad que no sabemos lo que hubiese pasado, son dos situaciones distintas. Cuenca ha llegado con esa diferencia de goles que ha intentado, bueno, pues alargar la posición, ha intentado gestionarla de una manera, bueno, pues dejando pasar el tiempo. Éramos una situación de uno más, tres contraataques rápidos, pues nos han metido ahí, pero bueno, pues, yo creo que en líneas generales, pues los dos equipos han estado bien y, bueno, pues un partido también, hay que decir que a estas alturas de la temporada es difícil y complicado, pues, que los jugadores tengan este compromiso, ¿no? Yo creo que los dos equipos han estado puestos, ha habido buen ambiente en el pabellón y, bueno, pues cuando, para nosotros concretamente, cuando tenemos ya los objetivos cumplidos, pues siempre es de reconocer que el equipo se meta, que el equipo quiera ganar, que el equipo achuche, que el equipo no baje los brazos cuando apenas mete tres. Entonces, en ese sentido, bueno, pues yo estoy, pues, muy contento con el compromiso que han mostrado jugadores hoy. Bueno, daros las gracias a todos por estar aquí y, bueno, ante un año especial como este, que se han cumplido los objetivos sino muchas más cosas, quiero agradecer a toda Cuenca, a la afición, a la peña, a aquellos que nos han ayudado, sponsors, patrocinadores, gente de Cuenca que nos ha ayudado para hacer este esfuerzo. A los jugadores, tanto los que se nos van a ir como los que se quedan, y fundamentalmente a los que he tenido más cerca, que es a mi junta directiva, fundamentalmente a Paco Ruiz, sin el que no habríamos hecho nada este año, y, bueno, y luego a mi íntimo amigo Zupo, por la temporada que hemos hecho. Agradeceros a la prensa vuestro apoyo en un año tan especial y tan difícil, y deciros que vamos a intentar, dentro de nuestras posibilidades, pues hacer lo posible para que este equipo, como dije la primera vez que entramos, se consolide en esta división. Podamos hacer algo de cantera, que este año ha estado muy bien, y que, pues, en nuestro periodo, que esperemos estar 3 o 4 años aquí en la directiva, hacer que este equipo sea el equipo del cual Cuenca, pues, se enorgullezca y llevemos a Cuenca por todos los lados. Os tengo que decir que es un año muy difícil, un año de presupuestos ridículos, de maravillas que hemos tenido que hacer, y por eso he de agradecer a todos aquellos que nos han ayudado por su apoyo. Y también incluso a aquellos que no nos han ayudado por los motivos que hayan sido, fundamentalmente por la crisis en la que estamos y que entendemos, pero que no se sientan desplazados y que sepan que este equipo es el equipo de Cuenca y que estaremos aquí en tiempo. Es una denuncia en la SOAL y en la Asociación de Jugadores, porque el club ha pagado todos los contratos, todo el contrato laboral a todo el mundo, y queda, pues, puede quedar un mes de imagen, un mes y medio para la temporada que viene. Pero bueno, esos son temas que, por respeto a los socios, pues se dirán en la asamblea. Lógicamente, él lo ha dicho, ¿no? Estos señores incluso han hecho esfuerzo económico individualmente y han puesto dinero de su bolsillo para que esto funcione. Y, como lo he dicho varias veces, ¿no?
Yo creo que sin ellos dos no hubiera sido posible que este equipo hubiera continuado en la Liga Sobal. No esta temporada, porque esta temporada ha sido la más complicada, sino las posteriores que van a venir, ¿no? Con una reducción de presupuesto bastante alto, que trataremos por todos los medios tener el mejor equipo posible dentro de nuestro presupuesto y dentro del nivel que hemos adquirido, ¿no? Ya son 3 años, con un 9-8-6 en la clasificación, todos los años vamos mejorando, y bueno, pues ahora hay que adaptarse a la nueva economía y a la crisis brutal que existe, y lógicamente no solo el club tiene que hacer un esfuerzo a nivel de contractual con los jugadores, sino ojalá el año que viene podamos tener más socios y que todo contribuya para que Cuenca pueda mantener el balonmano de élite en la ciudad. Con esto, me dan por 3, levanto 1 minuto y medio, pase por detrás, nos quita, chorrada. Pero bueno, típico partido que la Leite ha venido a jugar y a divertirse, compitiendo, y que nosotros no hemos tenido la tensión competitiva ni la agresividad suficiente como para irnos en el marcador, ¿no? La fruta madura cae por su propio peso, y eso es lo que ha ocurrido al final, ¿no? A falta de 7-8 minutos ya nos había metido 7 goles, había un 23 en el marcador en la segunda parte, cuando nos hemos puesto ganando por 4. Hacía mucho calor, entonces ha tenido un problema de... ha estado devolviendo en el descanso, tenía un problema de alergias, y se ha notado, ¿no? Y que ahora no, pues el objetivo era ganar, tampoco me preocupa ya un partido pasado, es que lo hemos jugado bien, mal, la gente se ha divertido, ha habido incertidumbre en el resultado por lo menos en los últimos 9 segundos, y el objetivo era quedar sexto, sacar los 2 puntos, hacer 22 sobre 30, que esto es impresionante en casa, y bueno, batir todos los récords a nivel de club, ¿no? Yo creo que nunca en una liga como la Salle con 31 puntos, nunca se había clasificado sexto con la posibilidad, una posibilidad muy alta de tener una carta de invitación para la competición europea la temporada que viene, con tampoco sacar más, con chavales jóvenes recién llegados que nunca habían competido en la Liga Sobal, pues ahí hemos estado tirando del carro, y se ha hecho cosas muy, muy bien este año, ¿no? Y ese es el premio y el fruto de quedar sextos. La ventaja que llevábamos y sacando pues, el partido de Torrevieja y sacando este partido, ¿no? Que eso nos daba la clasificación de la sexta plaza, ¿no? Y lo demás es que no puedo decir. Yo creo que hay que darles a todos y al equipo un notable alto, ¿no? O un sobresaliente. Un laude no, pero vamos, casi, ¿no? No sé por qué. Porque ha sido. La temporada ha sido espectacular, ¿no? Todo el mundo apostaba por nosotros para pelear el descenso, con las lesiones de los dos jugadores cubanos. Y el equipo ha dado la cara, han hecho piñas, han entregado, han trabajado, han creído los gestores, en los dirigentes del club, y bueno, pues ahí está el premio, ¿no? Ni se ha dado ninguna baja, ni se ha renovado ningún contrato, porque estamos esperando esta semana para tener un poco claro el presupuesto para la temporada que viene. Entonces tampoco nos vamos a pillar los dedos, me explico. Hay equipos que ya están fichando, etcétera, etcétera. Nosotros vamos un poco tarde, pero bueno, pienso que podemos hacer un equipo dentro de nuestras posibilidades económicas competitivo. Espero que, bueno, pues según lo que tengamos, estaremos ahí y, bueno, pues ver un poco la estructura de plantillas del resto de equipos y ver la nuestra, ¿no? Nosotros ya tenemos una base de varios jugadores importantes. Y ahora tenemos que rematar un poco con algún jugador importante, como puede ser un buen portero, como puede ser un buen defensor central, para mantener el 6-0, que es un poco el éxito del equipo. Y luego, bueno, pues la recuperación de Corzo va a ser muy importante para nosotros en todo momento, porque para mí, de los 3 jugadores, para mí es el mejor, sobre todo en el juego de ataque. Y en defensa es un buen defensor. Y bueno, pues mantener un poco lo que es el grupo, ¿no? Sin demasiado cambio.
Vamos a seguir jugadores económicos que el club pueda pagar y vamos a seguir un poco pues, en nuestra línea, ¿no? Hacer un fortín de Cuenca. O sea, la permanencia y los objetivos de un equipo pasan por casa. Nosotros hemos quedado en casa, en sextos, porque ha sido el único equipo, excepto Nacional de Madrid, que no ha perdido puntos en casa, porque Valladolid ha perdido hoy con el San Antonio empatado, perdió otro punto con La Rioja, Zaragoza le ganó la Leitasuna, le ganó San Antonio, y nosotros no se ha ganado más que los cuatro primeros. Entonces, ese es el objetivo prioritario, ¿no? Que Cuenca sea un fortín con nuestra afición, ¿no? Luego, bueno, pues sacar los puntos posibles, hemos sacado 9 fuera de casa, que tampoco está mal, podría haber sido uno más, o bueno. Y ya te digo, estamos en el proceso de hacer equipo. Renovaremos a la gente que acaba contrato y ficharemos pues, los puestos, lógicamente porque se van, necesitamos reforzar, ¿no? Eso es lo que os puedo decir a día de hoy, ¿no? Pero vamos, ¿cómo ha ido el año? Pues ha ido el año pues muy bien en todos los aspectos, porque el espectador puro ha visto balonmano, cambios de sistema defensivos, espectacularidad en la portería, jugadores jóvenes en el campo. El juego, en una primera fase de la liga, juego vertical directo con los cubanos, luego juego colectivo, porque no teníamos otra, porque no teníamos más que un lanzador. O sea, ha habido una serie de variantes en el juego muy importantes. Reinventarse defensas porque Sabonis ha tenido que defender en el centro en los últimos partidos. Se lesionaba uno, Yonu con 1.5 meses con la mano, entraba otro. O sea, es que ha sido un año buenísimo, o sea, buenísimo. Yo, este año, de los 20 que llevo, lo tendré muy marcado porque es impensable lo que hemos hecho, ¿no?